trasladamos ahora al Monasterio de los Jerónimos. Las terceras jornadas de bioética organizadas por la OCAN han finalizado con la intervención del Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao. Una ética de la vida al servicio de la dignidad humana ha sido la ponencia en la que Monseñor Iceta ha abordado los distintos modelos de ética imperantes en la actual sociedad. Una sociedad con una preocupante crisis de valores, un escenario que ha supuesto un excelente caldo de cultivo para el nacimiento de éticas basadas en la libertad desligada del bien y en las que la persona es entendida como un medio y no como un don y un fin en sí misma. Un camino erróneo que hay que deshacer para escoger la senda de la ética basada en el respeto al ser humano, algo para lo que es necesario, según Monseñor Mario Iceta, dejar de dar tanta importancia al exterior y a lo técnico y mirar en el interior de la persona. Creo que si escuchamos ese latir del corazón humano, si escuchamos esa exigencia de ser amado, de ser querido, de ser respetado, además de hacerlo de un modo infinito, algo que tienda, que nos abra un horizonte nuevo, yo creo que a partir de esa huella que tenemos en el corazón del bien, de la verdad y del amor, desde ahí podemos reconstruir una ética humana para los días de hoy. Una ética que promueve la importancia de la dignidad humana presente en estas terceras jornadas de bioética, pero también en todas y cada una de las ofertas formativas de la Universidad Católica de Murcia. Nos vemos en la obligación, por convencimiento, de presentar un mensaje que descansa en valores éticos y morales y que el alumno decida libremente cómo quiere orientar su vida. No es entendible que alguien pueda ser un buen técnico olvidando su condición de persona y la propia condición de persona de aquellos con los que va a trabajar. En definitiva, potenciar la idea de la persona como centro de todo avance tecnológico, científico y social.